Casi la mitad de los obuses de la OTAN han sido destruidos con drones kamikazes rusos Lancet. Casi la mitad de los obuses remolcados y autopropulsados de la OTAN en la zona de la Operación Militar Especial han sido destruidos con municiones merodeadoras Lancet. Las tropas rusas han destruido casi la mitad de los obuses occidentales en la zona de la Operación Militar Especial con las municiones merodeadoras Izdelie 51 y Izdelie 52, también conocidas como Lancet, informa RIA Novosti. La munición merodeadora rusa Lancet demuestra una alta eficacia dentro del sistema de alerta temprana y ahora se ha convertido prácticamente en uno de los principales medios de control de contrabatería. De los más de 100 obuses remolcados y sistemas de artillería autopropulsada producidos por los países de la OTAN destruidos en Ucrania desde principios de este año, alrededor del 45% han sido alcanzados específicamente por drones kamikazes, dijo la fuente a la agencia. Se trataba principalmente de los obuses M777 y de los M109 Paladin entregados a Ucrania desde los Estados Unidos. La fuente también explicó que el uso de drones Lancet para eliminar la artillería ucraniana es eficaz tanto desde el punto de vista del combate como desde el económico, ya que normalmente solo se necesita una munición merodeadora para destruir un obús. En consecuencia, se minimiza al máximo el tiempo para inutilizar la artillería ucraniana una vez detectada, no se requiere un elevado consumo de munición convencional para garantizar su destrucción y se reduce el tiempo de trabajo de los medios de reconocimiento y de las tripulaciones de combate, añadió. El interlocutor subrayó que las tropas rusas llevan a cabo la guerra contra batería en el marco de la Operación Militar Especial utilizando un circuito de reconocimiento y ataque, que puede incluir drones de reconocimiento de varios tipos, sistemas de reconocimiento de artillería terrestre por sonido, radar y sonido térmico, observadores terrestres y drones kamikazes como arma de destrucción. Este sistema está bien probado hasta la fecha, señaló la fuente. La munición merodeadora Lancet ha sido desarrollada por Zala Aero. Son capaces de atacar objetivos a una distancia de varias decenas de kilómetros. Los drones llevan ojivas de 3 o 5 kilogramos de tres tipos: de alto explosivo, de carga hueca o termobáricas, según el tipo de objetivo. En la versión Izdelie 52, este dron está equipado con dos alas en forma de X y es capaz de realizar un ataque en picada. En la versión Izdelie 51, el dron está equipado con un ala grande en forma de X. Ambas variantes merodeadoras son utilizadas por las unidades rusas en la operación militar especial sobre las fuerzas armadas ucranianas. Los objetivos típicos de estos drones son obuses, sistemas de misiles, diversos radares, lanzacohetes múltiples, puestos de mando y vigilancia, y acumulaciones de personal enemigo. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.